Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Radio TV mx presenta. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a esta hora de El Punterazo TV, el señor Octavio y su servidor, estaremos con todos ustedes estos 58 minutos de programa, porque sí, hay demasiado contenido, hay demasiados temas, hay demasiada polémica, y por favor, no se despeguen de su móvil, desde su computadora, porque esto sacará chispas, señor Octavio, ¿cómo está? ¿Qué tal, qué tal, cómo estás, eh, Miguel? Cómo están ustedes allá en sus pantallas? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este punterazo de jueves, día del niño. Jueves, muchas día. felicidades a usted. Perdón, ¿qué a ustedes. le regalaron de? ¿O qué le regalaban? Uh, del, de, no, 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 no. A ver, primero, felicidades a todos los que son niños de edad y de corazón. Y ahora sí, ahora sí, continuemos. A, a mí me siguen regalando de día del niño, Miguel. La vemos quienes permanecemos jóvenes. Eh, por, por años y años y años. Como... ¿Y ¿Cuál ha sido el mejor regalo que le han dado? No, no recuerdo, no recuerdo no, uno en específico. Nada. Pero no, no, pero no recuerdo un específico. A mí no me regalaba nada, imagínese. Eso, eso sí es triste. Entonces, sí es yo triste. sí recuerdo que me regalaban. <laughs> sí, a mí, sí, a mí no me, me daba <laughs> nada. Entonces, no, no, sí, no le puedo decir. Pero no recuerdo si fue de día del niño o no. Ah, bueno, no, sí, claro. Recuerdo una vez que era el 2002 recuerdo muy bien y me llevaban me llevaron a una tienda departamental por una playera del Cruz Azul con una edición para niños muy bonita que era en una alcancía no. blanca con el logo de Cruz Azul abajo la marca que lo vestía y bueno adentro venía la playera y no recuerdo si venía también el short no, bueno. Pero justo, ese ha sido el mejor regalo, justo claro. Justo decirte, yo, uno de mis regalos, uno de mis regalos, y además relativo a lo que nos corresponde, fue un uniforme de las chivas. ¿En serio? Sí, claro. Este, y, y digo, te hablo de hace muchos años, antes de que estuviera de moda ponerse jerseys para todo. el uniforme completo, ¿Ah, calcetas, ¿sí? calcetas, shorts y, y, y la playera. Calcetas, shorts y la playera, ya ¿sí? Ya los tenis eran los tuyos, ¿no? Pero... Pero, pero imagínense, o sea, yo creo que es el mejor regalo para todos los niños, un balón. Bueno, claro que les gusta el fútbol, ¿no? un balón o uno, una playera del equipo. Re recuerdo que tuve un balón con los colores, no era un balón oficial, pero ese sí, no sé de qué fue, cómo llegó. A, con los colores de chivas, con círculos, grandes círculos rojos, este de cuero. De esos que dabas un cabezazo y te quedabas retumbando hasta el dedo chiquito del pie. <laughs> este pero recuerdo que tuve ese balón mientras mi hermano tenía un, col, un uno este con los colores del equipo este al que le va él y a cuál le va uh, no quisiera yo hablar de de, 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 de los canarios actual campeón de los canarios porque eran los canarios ah ok, entonces está bien ¿no? eh, ustedes díganos qué qué les han regalado del día del niño arroba eh, el guión bajo punterazo y en facebook www.facebook.com diagonal el punterazo lo pueden ver no llego ahí, ahí está ahí están las redes sociales para que nos platiquen o que si, si son ya este si ya tienen hijos y eso pues que les regalaron eh, si no pues que les han regalado o si ya son grandes pero con alma de niño como el señor octavio pues Algún día o algún día del niño, pues, ¿qué fue el regalo que más los marcó? Obviamente, pues vamos a platicar de, de fútbol, ¿no? De fútbol, así es. Y bueno, les reiteramos las redes sociales que pueden ver aquí abajito, eh, aquí, que pueden ver aquí, es en Twitter, arroba el guión bajo punterazo, y en Facebook es facebook.com diagonal el punterazo, así seguidito y sin espacios. Y también, bueno, tenemos la página de internet www.elpuntarazo.com, donde podrán encontrar eh, las noticias y columnas más relevantes de estos días, de esta semana. Por ejemplo, eh, tenemos dos muy buenos eh, de Adrianelli, donde nos habla de que hay que preparar ya la vaquita para el Mundial Femenil. Y también tenemos eh, lo, la columna de este clásico, así es como se le llama. Eh, nuestra querida eh, colaboradora Georgina hablando del Borussia y el Bayern Oy. que tuvieron un gran encuentro este fin de semana no entonces pues señor vámonos con el, los temas vamos con los parece? temas y vámonos con los temas porque el día de hoy en teoría en teoría, eh, Javier el Chicharito Hernández iba a conocer su futuro, eh, si se quedaba con el cuadro merengue o regresaba a Inglaterra a seguir escuchando ofertas. Pero, ¿qué cree, señor? O sea, tengo pasó? una buena y una mala. Cualquier primero. ¿La buena primero? No, mejor primero la mala. <laughs> primero va, va la mala. Eh, pues no hablaron, no este, hubo una comunicación así tan. tan sabrosa, y sí, que ya supiéramos el futuro de este jugador mexicano, pero, o sea, sí hablaron, pero a la vez no hablaron. Ahí va la buena noticia. Pues efectivamente tuvieron una pequeña charla, yo, yo creo que fue por WhatsApp o, o por mensaje directo en Twitter, o no sé. Pero la gente del Manchester eh, le da una prórroga al cuadro del Real Madrid para que lo piensen. Pues en pocas palabras, les dije, bueno, yo no quiero al chicharito, no tengo prisa en ver si, qué hago con él, si me, me lo regresas o juego unos partidos contigo. Yo no tengo tanto problema, pero eh, sí, este, sí piénsale bien. Y algunos medios, que a mí me llamaba mucho la atención este tema, comentaban que la carta de Javier Hernández era de 10 millones de euros, ¿no? Yo había escuchado que de 20. Y luego de 20. Pues no, de 25 millones, eso es lo que vale la carta de Javier Hernández Balcázar, en donde, bueno, sí tiene cierta razón el Real Madrid en esperarse, porque se habla también de que, bueno, Florentino Pérez es un, es un directivo, un dueño, una persona que aplica mucho el Vox Populi, y. que escucha a la gente. que escucha a la gente y que sondea de forma indirecta. O gracias a los medios, a los aficionados, sobre qué opinan de Fulanito, de Prenganito. Y en este caso, bueno, la afición del cuadro merengue está feliz, está contenta con el Chicharito Hernández. Entonces, bueno, eso es un punto a favor para el mexicano. Y la otra es de que, bueno, el Madrid decide esperarse porque, bueno, puede haber una semana de suerte. Para ver que no fue nada más una buena tarde. Y, este, y que bueno, que juegue ya las últimas jornadas. Pero aquí bueno, se desencadenan muchas cosas. Eh, bueno, esta semana eh, tuvo tres partidos. Los tres arranca de titular. Anota tres anotaciones. Da dos asistencias para gol. Y con esto, bueno, redondea. Una excelente semana para tanto el cuadro blanco como para el chicharito. Y esta semana eh, viene un, una agenda muy complicada, bueno, este fin de semana y la que sigue, porque Benzema ya está para jugar. Eh, enfrentan al Sevilla en la liga, sabemos que están a dos puntos del Barcelona. Y en tres semanas va la Champions en contra de la Juve. ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro inmediato del Chicharito? El Ese, futuro inmediato, Charito, aparentemente es vol pudiera sí. volver de titular. Ok. Ese es el inmediato, inmediato. Este, se supone eh, que, pues, así, el domingo ya estaría en activo o los médicos podrían dar de alta a Karim Benzema. Ok. Pero Luca Modric sigue hasta junio, por lo menos, eh, eh, pues. Eh, lesionado lastimado en recuperación como como gusten ustedes decirle entonces bueno el, la primera parte sería que podría seguir teniendo minutos Javier Hernández lo cual en el futuro inmediato que realmente entiendo que preguntabas significa que se seguirían probando a ver si el chicharito no nada más da un campanazo sino que de verdad está haciendo las cosas bien las cosas bien en, en términos generales en este último juego que tuvo contra quién fue Almería o quién fue Almería, ¿no? Eh, que con, con los tres goles del Real Madrid, el, eh, uno de ellos fue en asistencia de... Eh, con la asistencia de Javier Hernández, entonces... Pero, a ver, este encuentro contra el Almería eh, te habla de muchas cosas, ¿no? Que prácticamente los 11 que jugaron no van a ser los jugadores que van a jugar contra la lluvia, ¿no? Porque habían jugadores eh, que han tenido pocos minutos. Eh, ...normalmente bueno el cuadro titular no estaba... ...o por lo menos al 100%... ...y aquí bueno... ...por eso es la, la pregunta ¿no?... ...o sea... ...¿qué va a pasar con el Chicharito?... ...o sea si, si usted tuviera eh, ...la oportunidad de dirigir al Madrid... ...la siguiente semana... ...¿qué haría?... ...yo... ...o sea pensando como... ...como se ha hecho en los últimos... Eh, ...años... ...con el Real Madrid... Bueno, Karim Benzema es un jugador que tiene mucho peso, ¿no? Que muchos periodistas españoles hablan, que bueno, aquí es regresando un, un, al tema de Florentino, de que Karim Benzema es titular porque es uno de los favoritos del, del dueño, ¿no? Eso se habla un poco en España. Pero, el, aquí la, la bronca es, tienes dos juegos importantes, ¿no? Aquí no es... Eh, con CACAF para decir, bueno, es que tengo la Libertadores y, o tengo la con CACAF, y tengo la Liga y me hago bolas, ¿no? Porque aquí en Europa se juegan hasta tres veces por semana, cuatro, ¿no? Exacto. Eh, continúo con el Chicharito y el miércoles pongo a Benzema o pongo a Benzema para que agarre juego y hago el cambio por Chicharito y en el segundo encuentro que va contra la Juve pongo al francés como titular. Porque esa puede ser la opción. Lo que yo pienso, lo que yo creo que puede pasar, es de que eh, Benzema iría de titular el fin de semana eh, para probarlo. Chicharito entra eh, en el medio tiempo y, el, y entre semanas será al revés. Chicharito va de titular. Y viendo cómo va el, el juego, si tiene la oportunidad de meter a Benzema. Porque obviamente está fuera de ritmo. Entonces, sí, bueno. Claro, claro. Entonces yo creo que Chicharito aquí tiene la ventaja. Si se le puede llamar así. ¿No? Ok. Bueno, pues ahora sí que estaremos viendo de que de aquí a junio. Pues prácticamente. De aquí a junio, ¿qué sucede con... Javier el Chicharito Hernández. En lo particular le deseo mucho éxito. Si me preguntas y si no me preguntas, pienso lo mismo de todas maneras, aunque no me lo preguntes. Este. Yo creo que Javier Hernández, si tiene la oportunidad de quedarse en el Real Madrid, de alguna forma se va a quedar. Híjole. Yo creo que su deseo es permanecer. Percibo por lo que dice, percibo que, que eso es lo que él quiere lo que a él le gustaría. Hoy el Chicharito estuvo en entrevista en El Arguero, un medio español que hizo, que normalmente su programa es a las 11 de la noche y se trata de hacer entrevistas, eh, horario de México, pero en esta ocasión se hizo a las 5 de la tarde para hacer fusión con TDW, eh, esta estación de Televisa Deportes, eh, para poder hacer el enlace. ¿En el radio? En el radio. Ok. Y lo que comenta es que, bueno, Palabras más, palabras menos. Eh, que admira mucho Cristiano Ronaldo, que ha sido el mejor 9 que ha visto. Eh, comentó que, que, bueno, que ahorita él... Pero un... es el 7. Bueno, Oops. Y es el, el 9, me refiero al... <laughs> ya lo sé, Miguel, ya lo sé, Miguel. El... No, acá hay en producción, está riendo. Ese fue, bueno, el centro delantero, el 9. <laughs> ¿De aquí en producción se están riendo. O sea, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? Nos estamos volviendo locos, ¿no? No, eh, ¿no? nosotros no. <laughs> eh... Eh, dice que, que bueno, que él lo que quiere es eh, continu continuar con esta buena racha, tener minutos, y minimiza lo, el hecho de que todavía no lo compren, dice que hay que esperar, ¿no? O sea, que, 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 que le despreocupa el asunto que, ¿no? le despreocupa que como mañana puede salir el anuncio de que el Chicharito se quede en el Madrid, o puede decir que bueno, que se va y contratan a otro. Que hay un chavo en el Villarreal, un delantero argentino fue el nombre ahorita ¿no? ahorita se los digo que está también en la mira del cuadro merengue entonces es un tema muy eh, complicado Siempre y cuando además el merengue pueda hacer los merengues puedan hacer eh, cambios porque existe el rumor que tanto el Atlético como los colchoneros como los merengues podrían ser sancionados sí ese es un tema que por cierto el Real Madrid manda un comunicado ayer desmintiendo la, la nota dada por los medios pero se sigue hablando de que hay que mejor aguantar este tema. Exacto. No, por eso es un Porque rumor que lleva ya mucho ya lleva ruido fuerza y, y mucho ruido. También ese factor yo creo que va a ser fundamental para ver si Charito se queda o se va, ¿no? Pero bueno, ese prácticamente es el tema de Javier Hernández Valcázar. Eh, Así es. Y bueno, señor, cambiemos de tema porque ya hay representante en el área con CACAF para este Mundial de Clubes que se llevará a cabo en Japón del 10 al 20 de diciembre de este año. Ya hay eh, campeón otra vez mexicano y es el Club América, señor. Así es, el Club América eh, vence pues holgadamente Qué holazo, eh. al Impact de Montreal. Ajá. Este, El Impact comenzó ganando con una gran jugada de, de Peaty. En minutos después tuvo la Ganadas. oportunidad de poder meter el 2 por 0, pero muy buena tajada de Moisés Muñoz. Sí, se le, se le escapó, pues, por decirlo de alguna manera, pero eh, y hubiera probablemente cambiado la historia en, en lo global. Eh, ¿Qué, qué, qué buen mosaico se armaron estos cuates. Me, me llamó pero mucho pero control. América perdón América a final de cuentas tomó el mando del partido esa es la verdad tomó el mando del partido eh, el arbitraje no fue perfecto América perfecto. debió haber jugado con 10 desde el primer tiempo pero del primer juego no <risa> <risa> pero hablando de ahora del del árbitro de ahora o sea la verdad es que sí debió se, se, se comieron una amarilla para este jugador nombre no, no me acuerdo Discúlpeme. Pablo Aguilar este, no, el de barba es Pablo, no, 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 uno de barba, que ya, está, que ya estaba amonestado, eh, se la perdonan, Ajá. De, acá en producción no están dando el nombre, pero como... Pero el chicharito no está sirviendo. El chicharito, es que el chicharito está en la banca ahorita, ¿Qué te pasa? Este, oh. <risa> <risa> porque no hay juego. Oye. El chiste es que eh, al, al margen de eso, el América después de eso toma, toma el control del, del partido... Y, y se lanza se lanza no, ataque, en claro. un derby de gol este fue un pedazo de gol de, de Benedetto con colaboración del portero cosa que, que bueno, con, los americanistas están diciendo hay que ver hay que ver bien o sea varios los tres de los goles del América fueron cuatro cuatro tres ¿Con? de los miren ahí el portero se come bueno el lateral pedazo de veanlo aquí vean aquí vean o sea, el descuidando. portero no bueno pero, pero al margen de eso el portero se lo come y en los y hay otros dos goles donde el portero también desde mi punto de vista podría haber hecho mucho más no sé si este portero mucho lo más. agarraron de la segunda división de la MLS o del hockey o no sé de dónde porque de verdad eh, hace mal los recorridos por ejemplo este gol de Oribe eso, Peralta es, a, es justo eh, no hace su recorrido miren ven, ven por miren favor. dónde está parado el portero dónde está plantado o sea y va caminando hacia adentro. hacia adentro no se lanza cosa ojo no es culpa de la América y tampoco que el arbitraje haya sido una basura no es culpa de América no 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 le quita mérito al cabezazo de Oribe pero el portero podría haber hecho mejor el trabajo por lo menos vamos y aquí está otro bueno Benedetto que tuvo una jugada al primer tiempo que bueno ha sido Un el, gol, el oso frente más grande frente en la historia de, historia de Y La lanza al poste. Eh, ¿qué eh, bueno, hay que aplaudir este regreso. Se recompone. <laughs> que bueno, o sea, mete tres goles de una manera impresionante. Uno, este para mí fue mejor que el de la tijera. A mí me gusta más el de la tijera, es más espectacular. Y uno, bueno, este, ¿en dónde la pone? Y, y bueno, al final de cuentas, dentro del papel, era normal que el Club América. Eh, se quedara con esta. Pero carrera. el portero ahí está muy adelantado, está fuera de. Sí, claro, o sea, no hace ni achica ni cuida su portería, pero, pero bueno, dentro del papel. Sí, sí, fue factor, a final de cuentas, el tema de los porteros en el Impact. Sí, bueno. Sí, fue factor. Al final, el Impact se, repo bueno, se repone y un poquito y marca el, el segundo tanto, lo cual dejó un marcador global de 5 por 3 y que hace al América campeón de. Ahora, esta pregunta se la hago de una forma muy seria. ¿Estamos viendo a un América de época? Desde que llegó Peláez, el cuadro de Cuapa se acostumbró a ganar. Desde aquella final de, de Cruz Azul, eh, subcampeonato, otra final, ganada, ahora esta, esta copa que, bueno, era la obligación de América. ¿Estamos viendo hoy por hoy a un club América que... Ya está dentro de las páginas doradas de esta gran institución. No lo sé, no lo sé. Habrá que ver, por ejemplo, qué hace ahora en la liga, porque fue descendiendo, digamos. Bueno, hoy llegaron en la mañana y ahorita en la tarde están entrenando. Bien por ellos, como debe ser. Hay, hay, hay un comentario, a muchos aficionados esto les ha causado ruido, a muchos aficionados les ha causado ruido, pero hubo varios clubes que felicitaron. Ah, bueno... Sí, varios es. clubes que felicitaron al América bueno hasta el rival de América el, en un rival directo como lo es Cruz Azul Cruz Azul fue el primero registrado el Cruz Azul eh, pues seguramente escuchó a sus aficionados quejarse perdón el no ese, ese ahorita lo, lo vamos a tocar eh, no aquí yo se los se los leo si quieren Cruz Azul dice felicitaciones, afición y equipo de, de CFM, del Club, 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 Club Fútbol América, campeones de The Champions. Eh, Cruz Azul FC. Este, luego el Pachuca dice felicitamos al CF América por su campeonato en The Champions. Club Tigres Oficial, felicidades al CF América, nuevo campeón de la CONCACAF. Puebla, el Puebla FC felicita al Club América por ser nuevo campeón de CONCACAF y por su pase al Mundial de Clubes. Enhorabuena. Eh, Jaguares no solo, no solo felicita a América, sino que saca una imagen. Una el club Chapas de... Jaguar felicita al club América por obtener el título del torneo de campeones de CONCACAF. Y saca, saca un gráfico donde viene el, la foto del torneo, el logo del, del trofeo, ver, perdón, el logo del América y a Oribe celebrando con Benedetto. Y no a se ver, entiende es más. que ese es un tema. No. Este, eso ya se me hizo excesivo. Yo, El otro puede no gustarnos, pero este se me hizo excesivo. A ver, bo, no, yo no, yo no entiendo. Y hoy justamente lo comentaba Marion Reimers en Radio Fox Sports o algo así. Y, tiendo, y yo bueno comparto la la opinión que dijo esta eh, gran periodista fue cuando, en Argentina cuando San Lorenzo gana la Copa Libertadores, bueno, la gente de Huracán, no quería que ganaran o que se fueran al Mundial de Clubes, lo mismo pasa en Inglaterra entre el City y el United lo mismo pasa en Italia, lo mismo pasa y aquí en México todos se suben al barco del campeón, eso es lo que creo que pasó ¿No? y, y por ejemplo, y, y esto va al tuit que vamos a ver en, en estos momentos, la guasía de la producción para que todavía no lo suelte eh... a mí me encantó que Chivas no Pelara a la América, punto. O sea, es el rival por definición de por por Chivas. Favor, no vas yo a creo que el que tuiteó La felicitación a la América de la cuenta de Cruz Azul. Hoy tuvo que pasar por su finiquito. No, yo creo que. que tu... le hicieron vaya para darle el zapes al entrar en la mañana. No, no, no. Yo creo que o tuvieron que despedirlo entiendes, ¿Entiendes una parte? Hay una parte que sí se entiende, no, Miguel. Okay. Claro que no. No, espérame, espérame, espérame. Hay una parte que sí se entiende, donde dices, bueno, pues ni modo honor a quien honor merece, haciendo haciendo gala o honrando ese dicho. No, por favor. este Pues yo creo que en ese sentido lo, lo tuitean, en ese sentido felicitan todos los clubes. Eh, a mí, Pero bueno, me parece que está... Hay de, hay de clubes a clubes. <coughs> Excesivo, ¿no? Co o sea, con todo respeto. No, 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 sin, sin que entres en. en, en Chivas en no lo hizo. ¿Por qué? Por rivalidad. Por rivalidad. No puedes, o sea, no puedes. Jaguar Santos lo hace porque se sabe abiertamente ver, que entre Santos y Yo, América yo lo voy a decir gran... desde mi punto de vista claramente. Yo ayer quería que ganara el Impact de Montreal. Punto. No, bueno, acá en producción. Dicen o sea, que es obvio, pues sí, no, claro que es obvio. A mí, a mí realmente me, me daba lo mismo si ganaba el América. No, tú sí querías ¿tú o sí, ganaba el, 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 el Montreal. La verdad, me, me daba absolutamente lo mismo, ¿no? Algo que yo siempre he dicho y he defendido a muerte es que si un club mexicano tiene un logro, la estrellita o eso no va para los otros 17 clubes. Eso no, es lo, lo que no, no. no paro de, de entender. O sea, ahorita América es campeón y todos se suben al tren del americanismo, del matosismo. Compraron la playa de campeones y trabajaron en la Noria, en, en donde juega Santos, todos con su playa no, de campeones bueno. del Club América. Eso es lo que me da a entender, ¿no? Yo, Ahora con Tigres, si llega a ser algo importante que yo realmente igual me, me viene o me va, eh, que bueno, al final de cuentas, si es algo importante, todos van a subir al tren. ¿Por qué? Porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé de dónde quiera ver el vaso medio lleno o medio vacío, en el fútbol mexicano es si a fulanito le va bien. Ah, no, pues es que todos somos parte de esta comunidad, entonces a todos nos va bien. Ah, pero si a fulanito le va mal? Qué güey, ¿no? O sea, ¿se a es ver, tu culpa. Yo lo voy a decir de una vez antes de que pase cualquier cosa. A mí Tigres es un equipo que no me desagrada, me, me caen bien, me caen bien como equipo, como institución. Este no sería, no será lo mismo si Tigres gana que si gana América, para mí, como aficionado Chiva, no es lo mismo. La rivalidad con Tigres ni con mucho se acerca, pero vamos, ni de cerca, eh, a, a lo que hay de rivalidad con el América. Por eso el clásico se le llama el clásico. No, a ver, o sea, yo, yo, yo entiendo. Entendamos esa parte. Pero lo que voy es. No entiendo el por qué se. se hace eh, mucho despapalle. Por... Hay unos, hay unos que piensan, Miguel, y. Pues tienen derecho a pensar claro, así, se, ya, se yo no respeta. coincido. Hay muchos que piensan que por ser un club mexicano, todo mexicano lo debe aplaudir. Por supuesto que no, bueno, se respete ese punto de vista. Pero, por ejemplo, yo cuando leo la felicitación de Cruz Azul hacia la América, digo, bueno, ¿quién lo hizo y por qué lo hizo? Yo entiendo que, bueno, lo cortés no quita lo valiente, y, pero, o sea, existen. <laughs> O sea, no, no, no no, desde, no. no no puedo explicar. Desde ese mi punto de vista, no, de que, debió de claro no, o sea, no debió de haber sido. Claro que no. No debió de haber sido. Es a lo que voy. Hay de clubes a clubes. Cuando existe una fuerte relación entre directivos y jugadores, como lo es Santos de América, de cierta forma se puede entender. Bueno, pues casi pero cuando que estaban una, felicitando a Oribe Pero cuando hay una rivalidad muy directa, hasta es ofensivo para el aficionado del equipo que manda a felicitar. Pero bueno. Y todo este comentario de los clubes y las felicitaciones y de que nos subimos al tren, o que se suben al tren del americanismo, eh, va a este tuit que la Liga MX eh, comenta. O sea, ¿Se acuerda usted? Bueno, ahorita va el por qué. ¿No? La MLS tendrá vacaciones en diciembre otra vez. Nosotros nos vamos al Mundial de Clubes. Okay. Un tuit burlón. Yo entiendo del social media que es una nueva experiencia y que es, un, es una forma de poder interactuar con la gente. Pero bueno, ahorita, ahorita voy a decir este punto de vista. ¿Pero sabe por qué fue esto? Viene, yo sí sé, pero ve, viene. No, este no está la, la imagen en producción, sí, sí está. Ok. Eh, por esto. Cuando la MLS empezó a trolear a la, a la liga Banco, bueno a la federación mexicana de fútbol arroba mi selección mx por este por este tuit burlón por, sí por el juego digo eh, porque ya nos agarraron de clientes pues a usted le gusta este tipo de mensajitos por parte de la liga y eso? sí 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 okay, es un tema así bien. como así como este de la mls así como este de la liga Bancomer. Eh, con, con ironía, con un poquito de sarcasmo, el sarcasmo y la ironía siempre iban un, un tanto cuanto de inteligencia. Este, yo yo entonces, por eso. Sí, sí, a mí esto sí me gusta, me, me divierte. Mire, yo, yo, yo respeto mucho a la gente que le gusta, ¿no? Porque Gracias, tengo, Miguel, por eso. Tengo respeto. muchos amigos que, que se burlaron y se rieron de, de este tema, incluso aplaudieron, ¿no? Yo, eh, antes de irnos a corte, que me están regañando, voy a acelerar. Eh, a mí no me gusta, ¿no? Porque es una... Sí, es una red social, pero de la cuenta oficial de una liga, de una federación o de una institución. La de la otra. MLS también es de la cuenta oficial. Pero hay una frase. No dejes crecer al enano. Payback, le dicen los gringos. ¿No? Payback. Eh, existe clase. Revenge. Bueno, en teoría se... Tendría que existir clase para no, no esta ¿no? clase. Esto lo hace más divertido. Digo, claro, eh, eh, por un momento se divierte. Landon Donovan felicitó al América. Ok, pero Pero bueno, o sea, la liga se burla, ¿no? Landon a mí Donovan, Donovan particular... es la némesis del fútbol mexicano. Sí, sí claro pero que bueno, sí. Nos vamos a un corte y lo vamos aquí platicando porque porque el señor Octavio no entiende. Nos vamos a un corte. <laughs> Y porque seguimos eh, con el tema del América, o sea, tenemos que seguir con estos temas eh, del actual campeón de, de CONCACAF, que se va a jugar el Mundial de Clubes. Bueno, de, ya se puso lo de la liga y también, bueno, vamos a ver eh, los máximos eh, ganadores eh, de este torneo, que la verdad están... Los ganadores en general. ¿sí? Los ganadores de, de, esta, de este torneo continental. ¿no? Entonces, se está, se está poniendo en estos momentos. Y bueno, o sea, esta, esta foto es tomada por o hecha por la Liga, la Liga Bancomer MX. Lo cual, bueno, yo tengo una, una queja total hacia esta hasta esta imagen, que era lo que veníamos comentando en, esta, en este corte musical. Qué buena canción, ¿no, señor? De... No, la, la, realidad, la realidad es que yo coincido con Miguel en esto que vamos a, a, a ver a continuación. En, en los comentarios, ver, aquí está clubes campeones de de CONCACAF o de CONCACHAMPIONS como quieran ustedes llamarles y, y, dicen, y dicen muchos periodistas o muchos medios eh, América, quien más títulos ha obtenido el equipo que más títulos ha obtenido, no sé si alcancen a ver ahí en su pantalla, a ver si le podemos hacer zoom a los primeros a los primeros dos. ahí está <coughs> América seis títulos, Cruz Azul seis títulos, Pachuca cuatro títulos. Ahí nos quedamos en, en los dos primeros realmente. Digo, quise decir el de Pachuca yo para ent... que vieran que ya había una diferencia. Yo no entiendo por qué entra, o sea, por qué América está primero. No, muy plano. O sea, no... Lo, yo también ahí coincido. No, uno, América no es el que más títulos ha obtenido. América alcanza a Cruz Azul en número de títulos. O sea, Eso es. Por ende, el que llegó primero desde mi punto de vista y a nivel comunicación, tendría que ser el primero en listado. Claro. Por ende, nuevamente, eh, eh, repito, Cruz Azul debía estar en primer lugar y entonces no es América el que tiene más títulos. América, en todo caso, tendría que comunicarse a Cruz Azul y América, los equipos que más títulos de CONCA Champions. Tienen. Bueno ayer fue la pelea brutal en Twitter con una cuenta de fútbol, o sea con mucha, o sea muy tendencioso el comentario y, y yo bueno le decía creo... oye pero brother, o sea tú eres una cuenta informativa, no o sea no seas tan tendencioso. Creo creo que el asunto es ese. Eh, se fueron muchos con la finta porque mm. los eh, grandes medios por decirlo de alguna manera o algunos de los grandes medios empezaron a, a manejarlo así. No, no, no. Y de ahí se siguieron. Eh, y realmente sin verificar. Sin hacer un trabajo de, de información. De, que era muy básico al final de cuentas. De búsqueda cuenta, periodística. ¿no? Wikipedia, tan, tan Se acabó la fiesta. Bueno, te digo, búsqueda periodística. Llámale a la profundidad que quieras como periodista. Este, podrían haberse dado cuenta que era alcanza. Pero bueno, ese es todo. Hasta todo. el Atlante tiene más campeonatos de CONCACAF que Chivas. De Atl del Atlas. A ver, Leones negros de los primeros. Ah, no, 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 estoy, o sea, estoy ahí viendo todo. 31, 31 eh, campeones o 31 veces campeones los mexicanos. Esto, bueno, sigue siendo hegemonía de, de clubes. Una cosa es selecciones, otra cosa es a nivel de clubes. Por selecciones yo creo que, bueno, eh, no ya no somos el gigante de la CONCACAF, pero a nivel de clubes todavía creo que hay... Un largo camino de, de distancia entre los clubes mexicanos y los demás de CONCACAF. Bueno, pues ahí está, ¿no? No, bueno, pero en la era actual. Sí, sí, por eso, ahí está claro. Ahí está claro. Yo creo que a nivel clubes. Eh, y, y tiene. no, no, no es un sinsentido. porque los clubes están reforzados eh, de manera importante con extranjeros en México. Claro, y en México, cuéntale que. Que hay extranjeros naturalizados, ¿no? O sea, que, por ejemplo, América, de sus 11 jugadores, ninguno es de cantera. Todos son comprados con los 5 extranjeros y algunos naturalizados, ¿no? Exactamente. Pero, entonces, o, no, no, es, no es irracional. Por ejemplo, antes, los clubes mexicanos ante CONCACAF, los clubes de CONCACAF, estaban en México, CONCACAF, ¿así? Hoy puedo decir que está México y CONCACAF. Ha crecido mucho el fútbol en Centroamérica y en Norteamérica. Bueno, Demasiado. Tanto que costó. Y yo América le aplaudo. Nos, nos, de, nos o sea, ¿No sabe rebasó. la forma en la que aplaudo eh, al Impact de Montreal, un equipo de extensión de la MLS, porque es un equipo canadiense? Sí, sí, sí. Le eh. aplaudo la forma en la que se llenó un estadio de 70 mil personas. Cantaron. Hicieron una fiesta previo, ¿no? Entre afición, eh, estuvieron presionando al rival, abucheando y lo más importante y me llamó mucho la atención y mi memoria no es tan buena, entonces yo lo voy a preguntar a usted. ¿Alguna vez ha visto a un club mexicano que en el minuto 91, 92 sea ovacionado en la forma en la que el Montreal el día de ayer fue, bueno, aplaudido por su afición? Con el, en, este... en la circunstancia de haber perdido prácticamente el juego. O sea, es una pregunta seria. ¿Usted? No, 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 no. no <laughs> entiendo que es una pregunta seria. No, no recuerdo, no recuerdo eso. Lo, lo normal cuando vas perdiendo, como iba perdiendo el impact, es que se salga. Sí, se salió alguna gente del estadio. Sí, sí hubo aficionados que decidieron retirarse de, ya Ahí. con el 4-1 y en los últimos minutos. Pero en su mayoría, en su mayoría se quedaron a aplaudirle a su equipo. Y yo, claro. Igualito como hace una semana, este, le rechiflaban a Darío Benedetto, ¿no? Claro, que por ejemplo co contestó muy inteligente ante la pregunta de Gustavo Mendoza, eh, eh, este, reportero en cancha de este encuentro, y es donde él dijo, bueno, no me quiero meter tanto en esto, yo hablo con goles, y bueno, ¿no? La gente, o sea, la gente dice que tiene derecho a exigir cuando compra un boleto, ¿no? Cuando compras un boleto, compras un boleto... Con las circunstancias. No, bueno, ¿no? y compras un boleto para ver un partido. No compras un boleto para ver un resultado. Efectivamente. Ojo, no. el resultado es totalmente independiente de tu compra, de la compra del boleto de cualquiera. No. Y, y me da mucha atención porque hace 15 días eh, aplaudían, coreaban... No, no diré nombres. Coreaban los soles del equipo rival, aplaudían a un jugador del otro equipo, abuchearon a sus jugadores eh, todavía hace una semana pasó lo mismo y ahora bueno se aplaude ¿no? cuando un, en un equipo de una liga que tiene 20 años como lo es la MLS ese tipo de, de aficionado que te aplaude al minuto 93 es de aplaudirse ¿no? yo comentaba que la, o sea, los, la liga mexicana está acá y ahora los de CONCACAF están acá porque han avanzado mucho y resaltar lo que ha hecho la MLS es impresionante. Porque, ojo, hoy por hoy ya el fútbol mexicano, la Liga MX, le tiene que estar aprendiendo algunas cosas. No digo todas, pero algunas cosas a la MLS. Y a Centroamérica. Y a Centroamérica. Y a Centroamérica. Pero principalmente a la MLS. Sí, como liga en forma de hacer, a la MLS entiendo perfectamente. ¿No? Entonces, eh, eh, felicidades. Y no, y no es malo, ¿eh? No, no, nada malo. De, no, no hay... ¿Por qué, ¿Por qué cerrar los ojos ante alguien que está haciendo las cosas? Porque no bien se juega. en esos terrenos, en porque, ciertos terrenos. Porque no se juega el orgullo, no se juega o sea, por estar aprendiendo. No, 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 al contrario, se nutre la liga, ¿no? Eh, pero bueno, eh, felicidades al Club América, a su directivo, a sus jugadores, a sus aficionados por la obtención de esta copa. Y felicidades y, este, y un aplauso a la gente del Impact de Montreal por su gran... Eh, juego entrega por su <laughs> gran entrega y al finalizar este este partido eh, lo vamos comentando se va a poner el video que que en Montreal le hizo a sus aficionados este este video por lo que entiendo bueno eh, este el, el equipo de Montreal cuando son partidos importantes hace un video previo y otro después del, de los partidos no eh, en esta ocasión, bueno, el Impact de Montreal eh, hace un, un recuento de sus jugadores, contando aquí al, al portero de, de hockey, o lo que era, no sé de dónde lo agarraron, <laughs> es, 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 este, contando ese portero, eh, a los 11 que estuvieron en la cancha, en la banca, bueno, Ignacio Piatti, no sabe cómo lo quiero para algún equipo de la Liga Mexicana. ¿No? El problema que tenemos es que la MLS se paga muy bien también, ¿eh? Acá se podría pagar lo mismo, hasta un poco mejor por no, si el se los, se los cambiamos por Ronaldinho. Sí, está bien, que ahorita es el tema, ahorita vamos a platicar de eso, ¿no? Y bueno, y hasta el final, el jugador número 12 que es el aficionado, donde le hacen un reconocimiento al hincha que, que Los que apoyan en las buenas, en las malas, <coughs> y los que aplaudían al minuto 93 por supuesto, ¿no? Entonces, bueno ese es el video de la del Montreal para sus aficionados, perfecto señor, a ver, va, vámonos a un jueguito hoy es el día del niño, ¿qué le parece? ¿no? pues ya que adivíneme eh, ¿quién es este jugador? no se vale ¿eh? ahí, eh, cierre la computadora, cierra la computadora. No, ya los vi a ver, bueno, está bien que producción nos diga, sí en producción ya también los vio. ¿Ustedes saben quién es este niño? Ah, ya, ya saben quién es. Yo sí, yo sí sé quién es, ya lo... pero no se parece nada. ¿No? No se parece. ¿En dónde nació? En el sur, muy al sur. No, sí, ya lo sé, pero ¿en qué parte? Bueno, en Argentina. Sí, ya lo sé, pero... No sé dónde nació. Bueno, en Rosario. Ah, ¿es de Rosario? Sí. ¿Es rosarino? Sí. Como el buen Fito. <laughs> bueno, pues es nada más y nada menos que Leonel Messi. Sí, no se parece a nada. ¿eh? Sí, ha cambiado, sí, ha, sí cambiado. ha cambiado. Lo que hace el dinero, ¿verdad? ¿eh? No, embarneció, está más delgado, menos cachetoncito, etcétera, etcétera. Ah, sí, <laughs> y los ah. balones de oro le dan una sonrisa diferente. ¿No? Sí, vamos con el otro, vamos con el otro. Siguiente. <risa> <Ay>. <risa> ya sabe quién es. Sí, bueno, pues. Este jugador... Sí, pues ya, ya, ya sabe quién es. Octavio, pues es niesta, ¿no? Este, este jugador de la cantera del Barcelona. Eh, que bueno, que ha comentado, ha platicado en estos días sobre el partido en contra del Bayern Múnich. Donde habla también sobre Pep Guardiola, por supuesto. Y la gran relación que tienen entre directivo y jugador. Señor, ¿quién es el que sigue? Vámonos con el que sigue. Ah, bueno. Este está papita. Es idéntico, es idéntico ya, ya ver, él, él no se hace acá arreglos faciales. Pues es que todavía no pagan los 25 millones de euros. <laughs> ¿Quién es, señor? Bueno, ya está. Javier el Chicharito Hernández, jugador del sí, bueno, ah, lo, sí, sí, sí. lo único, lo único que ha cambiado es el corte de pelo. Sí, nada más. Era, era el mismo, pero, pero para la foto que tenemos es el mismo, pero para el que trae ahorita, ahorita ya trae no, como es, que los... Es, es el mismo corte, o son sea, los más rebeldes. No, no, bueno, sí, pero porque ya compró el gel, ya sabe lo que es un gel, ¿no? Se, o sea, seguro, y, seguro, seguro es el Y chiquijel. Fue porque se lo encontró en, en el súper, o sea, porque hasta hace dos semanas empezó con este look. El que sigue, ¿cuál es? Producción. Ese sí se reconoce. No, no, claro que no. Ese sí se reconoce nah. Acá, acá entada, entada, es eh, sin entada, tanto dinero. Pero es el mismo, eh, véanlo. Eh, sin operaciones. Vean retrica bien. Con retrica, ¿no? <laughs> Es nada más y nada menos que el famoso y para muchos guapetón eh, Cristiano Ronaldo. O para muchas, más bien. Y algunos, muchos, como caramba, no. Seguro que sí. A ver, sí se parece igualito. Está de blanco, ya venía bueno. vestido. Usted, bueno, ya hasta se cortó el, el cabello y un, algún día como Cristiano Ronaldo. Nunca, con los rayitos estos. Nunca, eh. nunca. Oh, nunca. ¿cómo, ¿Cómo no? Por supuesto, no, claro que en, sí. En, señor. Todo caso, en todo caso, él me copiaría a mí. No lo creo. Si sí, no me conociera. <laughs> nada más no me conoce, pero bueno, eso es. No, bueno, para él sí se parecía, digo yo. Bueno, eh, está bien, está bien. Eh, bueno. Va, vámonos con, con Ronaldinho, señor. ¿Qué cree? ¿A dónde nos vamos con Ronaldinho? Pues, fíjese que que esto sí es como karma total ayer la liga bancomer acá que, pues, que nos vamos a Japón y que la turca que la mes mexicana y todo eso hoy la MLS sí de la cuenta de la MLS anuncia eh, no no lo anuncia como tal pero da la noticia de que se el hermano de de, de Ronaldinho, que es el representante de este astro brasileño, eh, pues ya está en pláticas con dos, eh, dos equipos: uno que está en Nueva York, otro que está en Los Ángeles, eh, para formar parte de algún club de la MLS, ¿no? Se habla del Red Bull y se habla del, de, bueno, del Galaxy, ¿no? Eh, se le acaba, se, se acaban los días mágicos de Ronaldinho en México con el Querétaro y va, va a tener que pagar una muy buena lana a cualquier club que lo quiera adquirir porque va a romper con, pues, con el contrato. ¿Será, ¿Será que se le acaba la fiesta? ¿Que ahora sí lo van a hacer trabajar? No, se la, se la acaba en México y, no, pero, y ahora pues, le arranca en Nueva York. Nunca, en esa es la pregunta. Manzana. ¿Será que ahora sí lo harán trabajar? Bueno, o... hoy, hoy llegó tarde al entrenamiento del. No. Oye, oye. Ha hecho, ha hecho lo, que ha, lo que ha querido como niño malcriado, esa es la verdad. Y se lo han permitido, así que pues, es culpa de quien se lo ha permitido. Él pues ve hasta dónde se estira la liga y la liga se estira y, se estira y se estira y se estira hasta donde él quiere. No, entonces, prácticamente estamos viendo los últimos dos encuentros de Ronaldinho en México. Bueno, si es que Caretaro no pasa a la liga, salvo que sí, claro, o sea, salvo que pase, ¿no? Pero... Salvo que pase o salvo que algo suceda. Yo creo que fue y lo, un y lo, y lo obliguen a un, este una etapa de Ronaldinho en el fútbol mexicano mmm, gris. Pues por decir, decirlo mucho, lo, lo, lo pongo gris por decirlo por, mucho. Bueno, lo único bueno que hizo fue meterle dos al América, que medio país se lo aplaudió hasta, Bueno, no, no medio país, todo el país. Porque hasta los del América Hasta los del América, sabían que le me había metido dos goles. Hasta los del América ¿no? aplaudieron los goles pero, de Ronaldinho. Pero bueno, es lo más relevante que ha hecho este jugador, usted, o sea, fuera de equipos, ¿como liga lo extrañaría? Pues ni tantito, ni tantito, nada, en absoluto, es más, casi ni ha jugado, ¿cómo, cómo, cómo lo vamos a extrañar? Bueno, lo que ha jugado, nada, no, olvídalo, no, nada, nada, ni sí, bueno, eh, veremos un poco tiempo más, los anuncios espectaculares, estos en eh, Billboards. En periférico. En periférico. <laughs> Ronaldinho anunciando un grupo financiero y hasta ahí. Y hasta ahí. ¿No? Entonces, este, pues ahí está el buen eh, Ronaldinho. Y por último, Miguel, ¿qué tema nos, nos toca? Nos toca la flamante. Antes de irnos a cenar al Izumi. Ah, bueno, bueno. Ya saben, ese, pero bueno. Esos son temas mayores. Ya saben, Altamista no, 151. No, no he comido, vámonos, señor, comien, tantito, ¿no? Este, nunca lleven a Miguel a, a cenar al Izumi después de que dice que no ha comido, pero ahora ya no me queda de otra. ¿Cómo, ¿cómo, va, ¿cómo va, va a atracar? ¿Cómo va ese dicho de vámonos despacio de, de que nos amanecemos ¿Cómo Exacto, va? exacto. Despacio, vamos despacio que nos amanecemos. Ahí está, miren nada más. Pues espere, lo lo de... que Lo que le espera aquí a Miguel. No, hombre. No, no, no. Hay que pedir a la producción que una foto un rápido para eh, que no eh, se le antoje mucho. Esa foto usted la tomó, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Se ve la mano de la productora, digo, de, de radio y de, de, de la community manager de acá. Se le ve la mano. Sí, claro. Esa, esa es... ¿Y por qué no salgo yo? Porque seguro, sea... seguro te borré de la foto, mi No, sí, ya me di cuenta. Porque <laughs> la silla que está ahí al lado no, no hay nadie. Te has de ver a la tomé aprovechando que te habías levantado al baño o algo así. No, muy mal, muy mal. Me lo imagino. Bueno, ahora sí, el tema. El último tema de Habla la noche. De Liga MX. Que bueno, oh, eh, Dios. igual como lo digamos, si lo quiere ver, medio lleno, medio vacío. Eh, la liga competitiva, mediocre. Eh, no sé cómo le quieran llamar. Eh, pues está a dos jornadas, a seis puntos de decirle ¡Chao! a este clausura, este torneo que bueno, ha deseado, ha dejado más este. Fracasos eh, temporales que, que, bueno, matemáticamente, que desde el, la decimocuarta 14, posición, 14 equipos que pueden salir, pueden, o sea, faltando dos jornadas, desde la decimocuarta posición, pueden tienen posibilidad de pasar. Hablemos de las realidades: es muy poco probable que los equipos que tienen 20 puntos puedan lograrlo. Porque para que los equipos que tienen 20 puntos lo logren, tiene que darse el caso que los 11 equipos anteriores prácticamente no hagan puntos. Sin embargo, hay encuentros eh, entre ellos mismos, como el Toluca América, como algunos otros encuentros, donde el Atlas también creo que le falta jugar contra Cholo, si no mal recuerdo. Bueno, obviamente aquí los que ganan son los que están abajo, por ejemplo. Vamos a suponer... Que Toluca llega y le gana al América, ¿no? Ambos con 23 puntos. Y que Pumas le gane a Cruz Azul y que Querétaro gane, ¿no? Bueno, pues Pumas estaría en la liguilla, sí. O sea, sí, sí. pero para la siguiente jornada todavía faltaría... Sí, pero bueno, o sea, todavía faltaría... Pero ya en la última jornada, ya... Eh, cualquier cosa puede pasar. Ahora, eh, pues por cualquiera ejemplo, puede ganarla la Chivas ¿no? con y 26. Puede salir puntos. campeón. Matemáticamente no está clasificado, pero es muy poco probable que lo rebasen 8. Sí. Ah. sí, pero sí puede bajar Matem brutalmente. Matemáticamente existe, pero sí, claro. Pero y, ya el pe pero digo brutalmente. No necesitas, no, o sea, el problema es si bajan de juego. El problema no es que baje brutalmente en la posición de la liguilla. No, claro que sí. Sí, entiendo, el local rival. y bla, bla, bueno, bla y el ah, rival. Aunque Hoy, hoy por hoy, yo puedo decir que en o sea, esta, el rival que te toque. Ustedes acaban de ver la tabla, como están ahí los ocho. Pongan los que, que hoy pasara, que hoy fueran los ocho que están ahí. Supongamos que hoy fueran esos, esos ocho. Pues la diferencia entre el, entre el primero y el octavo son cuatro puntos. Luego, entonces, está todo muy parejo. Así que, así que no hay ningún, ningún problema. Vámonos rápido con los partidos de, de esta jornada, que, que de verdad, bueno. Eh, hay encuentros interesantes, eh, unos más que otros, obviamente. El del Aquí viernes, estamos. bueno, nos vamos con pronóstico, ¿no? cerrado. vámonos. Morelia, Querétaro, Querétaro, eh, Querétaro, igual. Solos, Atlas, empate. Atlas, no solos. Eh, Puebla, León, Puebla, empate. Oh. Tigres, Chivas, empate. Chivas, América, Toluca. Empate. América. Eh, Pachuca en contra de Santos. Pachuca. Santos. El Jaguares contra el Monterrey. Monterrey. Jaguares. Pumas Cruz Azul. Pumas. Pumas, igual. Y el, la UDG en contra del Veracruz. Veracruz. UDG. Reynoso está muy enojado por cómo perdieron. ¿Ya? Veracruz. Eh, o sea. Mañana, mañana nos echaremos el round a ver si le pensó mejor, no, si este sí, este no. Y ya mejor, este, pues claro. este es como un, pues una quiniela rápido. Un, ya mañana en el punterazo radio, previo, ya lo platicaremos, lo, an lo analizaremos y en una de esas podemos cambiar de, de opinión. Recuerden, sí. mañana en punto de las 5 de la tarde tenemos una cita en el punterazo radio por www.vector3.net. Y sigan, bueno, con eh, la página de internet que vamos a tener ahora sí la dinámica del libro, la isla del fútbol. Ya nos tenemos que ir, señor. Sucede como todas las semanas. Qué triste fue decirnos adiós. Nos gana, nos gana el reloj. Efectivamente, bueno, eh, ¿algo más que quiera decir para finalizar? ¿No? no, no, muchas gracias a ustedes que nos acompañaron. Un saludo, por supuesto, a nuestro querido amigo Lalo MX que, ah, que llegó tarde, pero llegó al final. A Mario Villa también. A vernos. Que, que nos está viendo, bueno. Eh, Un saludo eh, a todos con, los niños con, con, con nuestro sentimiento a Joaquín Sabina que dice que Chicharito los jodió. Oh, ok. Porque en el último momento ya, ellos ya sentían que estaban pasando, él, él es colchonero de corazón y pues ni modo. Así es esto, man. Nos vamos, nos vamos, eh, gris en los controles, el eh, señor Octavio y su servidor Miguel Cámara, eh, Victoria en las redes sociales desde, o sea, desde el, la cabina móvil desde la cabina, desde móvil, la cabina móvil y bueno, nos vamos, sigan con la programación de Radio TV que viene un programón, eh. besos a ellas abrazos a todos, nos vamos Bye. Radio TV.mx presentó